En la Biblia se dice que fue una época oscura de la historia del mundo. Dios solo veía maldad y corrupción. Era muy dudoso que la humanidad siguiera existiendo. El cuento de Noé y del diluvio es uno de los más bonitos del Antiguo Testamento. Se han presentado pruebas científicas que demuestran un fondo veraz. Pero muchos especialistas cuestionan esas pruebas. ¿Se llegó a dar un diluvio tan poderoso como para erradicar toda vida en la Tierra? ¿Es posible que queden restos del arca de Noé? ¿Qué importancia tiene el monte Ararat y por qué le interesa tanto a la CIA? ¿Nos acercará la tecnología de vanguardia a solucionar los misterios de Noé y su diluvio? Los misterios de Noé y el diluvio. A lo largo de la historia de la humanidad han surgido numerosas historias sobre inundaciones cataclísmicas que se llevaban a la humanidad por delante. La más famosa es la de Noé y el diluvio universal. ¿Pero ocurrió de verdad? ¿Y puede la ciencia aportar pruebas que lo demuestren? T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignición y despegue. Despegue de un cohete Boeing Delta II que transporta al globo digital Kuiper, el mayor satélite comercial de alta definición del mundo. Las asombrosas cualidades del Kuiper han sido requeridas para resolver un misterio de más de 2.000 años. Parte de su misión consiste en sobrevolar el monte Ararat, en el noreste de Turquía, de quien muchos dicen que fue el lugar en que acabó el arca de Noé. Tercera fase. Confirmamos el giro en el vídeo. Nos ha salido una separación bonita y sin pegas. Se espera que la captación de imágenes por satélite revele de una vez por todas los secretos que albergan las laderas del monte. El Kuiper es solo uno más dentro del desfile tecnológico que desde hace 50 años examina este remoto y vedado lugar. El 17 y 18 de junio de 1949, un avión del cuartel general de la Fuerza Aérea Norteamericana en Europa volaba en misión secreta de reconocimiento en paralelo con el monte Ararat, en Turquía, a unos 4.200 metros. En el curso de esa misión captaron una enorme anomalía que sobresalía como saliendo del hielo. Es muy rectangular, muy ancha y presenta unos puntos negros simétricos. Hay puntos simétricos en esta anomalía, que muy bien pudieran ser cuevas o algo más interesante. Las fotos de 1949 se tomaron al principio de la Guerra Fría. Aunque su intención era localizar posiciones militares soviéticas, la cámara del B-29 captó inesperadamente una gigantesca anomalía que sobresalía del casquete de hielo del monte Ararat a unos 4.700 metros. Hubo infinitos rumores por todo Washington sobre si la CIA estaba investigando el caso de la llamada anomalía del Ararat. En los siguientes 20 años se siguieron tomando fotos de la anomalía desde aviones y desde satélites. Todas se clasificaron alto secreto. Sin embargo, la CIA nunca ha reconocido oficialmente la existencia de tal anomalía. El monte Ararat está en el más remoto rincón oriental de Turquía, justo al lado de Azerbaiyán, Armenia e Irán. Desde el punto de vista geoestratégico, no es buen barrio. La antigua Unión Soviética queda a unos 18 kilómetros y tienes a Irán a 29 kilómetros. De modo que el monte Ararat ha sido una zona militar restringida en los últimos 50 años. El monte Ararat en sí mismo alcanza los 5.200 metros, por lo que es un pico muy impresionante, muy ancho. En términos de volumen, puede que sea una de las montañas más grandes de la Tierra. Dada la altitud de la montaña, se producen todo tipo de variaciones climáticas según se asciende. Está recubierta de nieve la mayor parte del año, a veces con numerosas capas de hielo. Al pasar los años, se van formando capas de hielo una sobre otra, de modo que buena parte del hielo está formado por capas de hielo que se han ido depositando.
Observarán que hay muchas nubes en esa zona. Es una característica bastante permanente. El clima del monte Ararat es muy difícil de determinar. Y ha sido otra de las características que han impedido que expediciones a gran escala visitaran la zona. A pesar de las brutales condiciones, algunos han arriesgado sus vidas por saber qué había en la montaña. En el 275 a.C., el historiador Berosus declaró que había un barco en la cima del Ararat. Incluso en el siglo XIII, el muy viajado Marco Polo afirmó que había visto el arca de Noé allí mismo. Muchos otros siguieron sus pasos. ¿Por qué se pone la gente a buscar algo? Quiero decir, ¿por qué limitarnos al arca? También hay gente que busca el Grial, hay quienes buscan la Vera Cruz. A la gente le encanta tener algo tangible en lo que puedan poner la mano. Si se pueden encontrar piezas del barco y se pudiera estar razonablemente seguro de ellas en Turquía o en el monte Ararat, estaría demostrado más allá de toda duda razonable que la historia ocurrió. Entonces reflejaría adecuadamente la palabra de Dios. Si pudiéramos apuntar exactamente dónde se encuentra el arca, entonces sabríamos con seguridad que el texto bíblico es un auténtico texto histórico. El primer buscador moderno del arca fue un profesor alemán, el doctor Friedrich Parrot. En 1829 visitó el monasterio de Schmiatzin, al pie del monte Ararat. Declaró que los frailes le habían enseñado maderas, manuscritos y objetos originarios del Arca de Noé. Su libro impulsó a muchos otros a realizar el duro viaje a la montaña para ver lo que allí había. En 1955, el industrial francés Fernand Navarra, acompañado por su hijo, escaló la ladera noroeste del monte Ararat en busca del arca. Entraron por una falla del glaciar y descubrieron un trozo de madera de 1,5 metros. No se trataba de un tronco, sino de un trozo obviamente cortado con una herramienta. La película de Navarra y su libro El Arca de Noé, Yo lo toqué, provocaron una sensación internacional. Pero el descubrimiento se había realizado a más de 300 metros por debajo de la anomalía del Ararat. Y cuando se realizó la datación por carbono, se llegó a la conclusión de que era de los siglos IV o V antes de Cristo, es decir, demasiado reciente para venir del diluvio. La llamada de Dios también ha hecho subir a muchos otros por la helada ladera del Ararat. Mi amigo James Irwin fue el piloto del módulo lunar del Apolo 15. Caminó sobre la Luna y allí recogió muestras. Mientras paseaba por la Luna, se fijó en una piedra especialmente brillante y blanca. Mira eso, ¿a que no sabéis lo que acabamos de encontrar? Creo que hemos encontrado lo que vinimos a buscar. Una piedra, sí señor. Se acercó y enseguida comprendió que esa piedra iba a tener mucha importancia. De hecho, los geólogos la llamaron más tarde Piedra de la Génesis, porque era muy importante. Nos informaba sobre la génesis de la Luna. Jim Irwin me dijo más tarde, te lo juro por Dios, sentí como si alguien, y naturalmente, ¿quién podía ser sino Dios?, me tocara en el hombro y me dijera, mira eso. De modo que se obsesionó con la idea de que la inspiración divina le había hecho fijarse en esa roca y traerla de vuelta. Irwin, que siempre había sido hombre religioso, se hizo aún más devoto cuando volvió a la Tierra. Sintió la inspiración de escalar el Ararat para buscar el Arca de Noé. Me dijo, subí y no pude escalar ni por allí ni por allá, pero juro por Dios que vi una gran extensión, como sobrelevada en el centro y con costillas alrededor, como si se hubiera cogido en esa gran barca y se le hubiese dado la vuelta y la hubiesen dejado allí en donde dejó marcas. Hizo un segundo viaje para tratar de alcanzar esa zona, pero desgraciadamente se cayó en ese segundo intento y al final murió de sus heridas. De modo que hay gente que cree firmemente en esa idea. Él fue uno de los que tuvieron que ir para demostrarlo.
y le costó la vida. Yo no pretendo reivindicar, demostrar o no demostrar nada en absoluto a propósito del cuento de Noé. Lo que me fascina y me intriga es que nuestros servicios de espionaje se hayan interesado tanto por esta anomalía. Y es que es muy misteriosa. ¿Qué es la anomalía del Ararat? ¿Una formación natural de rocas? ¿Un avión estrellado? ¿Una antigua fortaleza? ¿O, como mucha gente cree, una antigua nave? ¿Podría ser una parte del arca original? ¿O podrá demostrar lo contrario la tecnología del siglo XXI? En 1949, durante un vuelo de reconocimiento secreto, un avión espía norteamericano fotografió accidentalmente un extraño objeto en la helada cima del monte Ararat. Las fotografías de la denominada anomalía del Ararat fueron inmediatamente clasificadas como alto secreto. Durante años, el profesor de Derecho Porcher Taylor ha luchado para que se hicieran públicas. Cuando yo era cadete en la Academia Militar de West Point, circuló por los pasillos un informe no oficial, supuestamente de la CIA, según el cual uno de nuestros pájaros estratosféricos había hecho un vuelo de reconocimiento por el corredor turco-soviético. Y lo que vieron eran como tres planchas curvadas o estructuras que sobresalían unos 10 metros de la nieve y que parecían formar, o al intérprete fotográfico le pareció que formaban, la proa de un barco. Este informe, mucho más basado en rumores que en hechos, disparó una larga y ardua investigación para descubrir la auténtica naturaleza de la anomalía del Ararat. Mis conversaciones, tanto oficiales como no oficiales, con miembros del espionaje fueron muy fascinantes, muy sinceras y muy intrigantes. En respuesta a mi petición, según la Ley de Libertad de Información, el Servicio de Información de la Defensa me entregó 5 imágenes en 1995, las fotos 2, 4, 5, 6 y 23 de aquella misión en concreto. El doctor Farouk es uno de los más eminentes geólogos del mundo. Trabaja en la Universidad de Boston y dirige el muy prestigioso Centro de Sensores Remotos. Tuvo la amabilidad de unirse a mi proyecto cuando le pedí concretamente que actuara como analista de imágenes independiente y racional. Las fotos de la Fuerza Aérea eran cualquier cosa menos claras. Se tomaron a distancia y oblicuamente desde un ángulo. Y la resolución cambia totalmente de cuando miras algo que está cerca del avión a cuando lo miras desde muy lejos. Así que no había nada consistente en esas imágenes. Había una tomada desde un lado, otra desde otro, pero no se tomaron al mismo tiempo, con el sol en el mismo sitio, y ni siquiera sabemos qué día o a qué hora se tomaron. De modo que no se podía deducir nada de las sombras y eran totalmente insostenibles, por decirlo así. Dado que era imposible llegar a alguna conclusión con las fotos de 1949, se encargó a Space Imaging, una empresa radicada en Denver, que fotografiara la anomalía del Ararat desde su satélite Iconos, el primer satélite comercial de alta resolución, un metro, del mundo. Con este tipo de resolución, aeropuertos, edificios de viviendas e incluso las pirámides pueden verse claramente. Las imágenes de satélite te permiten mirar grandes extensiones de terreno al mismo tiempo y tratar de comprender su naturaleza espacial, la relación espacial entre esos objetos. También te permite diseminar los resultados, distribuir las imágenes a un montón de gente, de modo que muchos ojos se fijen en ellas. Muchos investigadores diferentes pueden dar su opinión, mientras que las expediciones tienden a centrarse en uno o dos individuos. Hasta que se lanzó el Iconos, ningún satélite tenía la capacidad de captar el punto concreto del monte Ararat. Pero en octubre de 1999 y de nuevo en agosto y septiembre de 2000, Iconos tomó varias imágenes de la anomalía del Ararat.
El área en la que nos vamos a concentrar principalmente es esta de aquí. Y vamos a fijarnos concretamente en este detalle al que llamamos el pico del pájaro. Es una zona en la que no parece que haya mucho volumen de nieves eternas. Parece una zona de roca expuesta, que desde el aire parece una cabeza de pájaro. Es lo que hemos estado utilizando como principal punto de orientación para localizar la anomalía del Ararat. Primero observamos la imagen terrestre que cubre toda la región, de modo que podemos ver la topografía y su relación con el ángulo de incidencia del sol y, por tanto, con las sombras. Eso es importante. Mucha gente no lo tomaría en consideración, pero es muy importante. Empecé a investigar el Ararat y cómo caían las sombras en las diferentes cornisas. Estamos mirando a una cresta volcánica. La anomalía y dos zonas en las que hay marcas representadas por un entorno de terrazas nevadas y en esta zona una corona de nieve. De modo que lo que estamos viendo es una anomalía. En otras palabras, algo de lo que no sabemos nada en esa zona. Y se ha sugerido que todo esto es fruto de la mano del hombre. Porque sabemos qué día y a qué hora se tomaron, podemos medir y calcular, si tenemos el ángulo de incidencia del sol, la longitud de la sombra. Nos resultó muy fácil mirar estas imágenes de satélite e interpretarlas en tanto que geólogos. Puede ser una simple sombra, puede ser algo, puede ser roca desnuda o algo que está encima de la nieve. Pero debo decir que esta última posibilidad es muy improbable. Cualquier cosa que se haya posado sobre la cresta o que se haya construido sobre la cresta debería de estar cubierta desde hace tiempo por la nieve que ha caído después. De modo que todo lo que busquemos por aquí tiene que estar bajo la nieve, no encima de la nieve. Solo se pueden encontrar dos tipos de materias ahí arriba, rocas o madera. Si miramos estas puntas de aquí y las insertamos en el contexto del Arca de Noé, podríamos decir que se trata de mástiles, es decir, elementos del barco que se han roto. Lo que estamos viendo son juegos de sombras sobre cornisas de roca y sombras de montículos de nieve. Para mí no hay duda. Mi primera impresión, es decir, si alguien me apuntase a la cabeza con una pistola y me dijese que tomara una decisión de inmediato, es que probablemente son de origen natural. Estamos mirando a una sutil interacción entre la nieve, los ángulos de luz, las nubes, la escabrosidad de las rocas, etc. Puede que esté ahí. Yo no puedo afirmar que no esté. Todo lo que sé es que, basándonos en las imágenes que hemos visto, eso no es. Desde 1991, el gobierno turco ha cerrado el acceso al monte Ararat por razones de seguridad. Todo esfuerzo que pretenda revelar los secretos ocultos de la montaña requerirá una tecnología más avanzada. Durante siglos, la fe religiosa predominó sobre la ciencia en todo lo referente al Arca de Noé. Muchos creyeron que la narración bíblica era un documento histórico fiable sobre acontecimientos reales. Pero esta antigua tablilla, descubierta en el siglo XIX, nos muestra una prueba irrefutable de lo contrario. Demuestra que el cuento de Noé y el diluvio no era el original, sino que fue inspirado por otro cuento mucho más antiguo. El cuento de Noé contiene todos los elementos principales del folclore: una amenaza contra la humanidad, el sentido de la precariedad de la vida, peligro y la posibilidad de relacionarse con lo numérico, es decir, con lo divino. Este cuento bíblico sobre el mal, el castigo, la supervivencia y el renacimiento se ha convertido en un elemento esencial de la historia sagrada de la civilización occidental.
Los que consideran que se trata de una verdad literal creen que se trata de un informe sobre cómo toda vida estuvo a punto de desaparecer de la faz de la Tierra. El cuento de Noé es intenso, pero corto. Solo ocupa los capítulos 6 a 9 del libro del Génesis. Este Dios bíblico tan particular toma la decisión de hacer algo con la humanidad, porque ésta se inclina hacia el mal. Y si nos queda alguna duda al respecto, basta con leerse el capítulo 8. Es la continuación inmediata de otros dos cuentos igualmente famosos. El primero, la historia de Adán y Eva en el paraíso y de sus hijos, Caín y Abel. Y por supuesto del fratricidio que comete Caín matando a Abel. Hay algo malo, algo profundamente perverso en la naturaleza humana. ¿Cuáles son las consecuencias de ello y cómo eliminarlo? La Biblia insiste mucho en que esa divinidad no es arbitraria. No es que decida matar a la gente y destruir el medio ambiente porque se levante un día con el pie izquierdo o por mero sadismo. Las historias bíblicas se esfuerzan mucho por demostrar que Dios fue provocado. Y decide salvar a lo que podríamos considerar lo mejorcito de una mala tropa. Noé resulta ser un buen tipo para ser humano. Ya me entiende. Entonces le dice a Noé que construya el arca. A lo largo del tiempo, infinitos artistas han intentado plasmar la impresionante nave de Noé. Quizá la visualización más vívida sea la de un alemán llamado Kircher. Sus dibujos, realizados en 1675, son tan detallados, tan concretos, que es como si hubiera estado allí para presenciar la botadura. En cuanto el arca se terminó, Noé introdujo en ella una pareja de cada especie. Lo que está en juego es la vida humana y la vida de los animales. Y el objeto que va a mantenerlas es, por supuesto, una barca. Ahí están los dos motivos principales, el barco y el conjunto de la vida. Es un momento dramático, porque la humanidad pende de un hilo. ¿Sobrevivirá la humanidad o morirá? Al principio del diluvio, se abren las puertas del cielo y las aguas empiezan a caer. Esta es una poderosa imagen que deja atrás lo abstracto del asunto para darte una sensación de horror. La Biblia dice que pereció toda carne y todo lo que pulula sobre la tierra. Solo quedaron Noé y los que iban con él en el arca. Finalmente, varó el arca sobre los montes de Ararat. Noé envió primero a un cuervo y luego a una paloma para encontrar tierra firme. La paloma volvió con una rama de olivo, señal de que las aguas habían descendido. Noé y su familia salieron del arca para saludar a ese nuevo mundo feliz. El cuento de Noé y el diluvio es indudablemente potente, pero ¿es cierto? ¿Dónde, cuándo y cómo se originó? Incluso en su época era un icono cultural, mucho antes de que el primer narrador bíblico cogiera su cálamo y se pusiera a escribir la versión bíblica. Tenía ya siglos de antigüedad. Los retazos de tradición oral son como un mosaico que puede ensamblarse de diferentes maneras. La cultura hebrea los recibió de otras culturas orientales y finalmente los cristalizó, por decirlo así. Ordenó el mosaico en una nueva configuración acorde con su propia tradición. ¿Cómo se comunicaba la gente? Está claro que tuvieron que comunicarse hablando unos con otros. Tienen que haber existido ancianos, y en la Biblia así se dice, que actuaran de narradores y cuya preeminencia política y social se basara en el hecho de que eran los guardianes de las tradiciones de la comunidad. Las primitivas historias de la Biblia se fueron transmitiendo de generación en generación durante miles de años antes de que fueran puestas por escrito alrededor de 1200 a.C. Curiosamente, en el texto escrito aparecen numerosas repeticiones e incoherencias. Por ejemplo, en el Génesis 7, versículo 12, se dice: estuvo descargando lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Pero el versículo 24 afirma: las aguas inundaron la tierra por espacio de 150 días. ¿Por qué nadie se dio cuenta y lo corrigió?
Está claro que no fue el resultado del esfuerzo de una persona que se sentó a escribir desde el versículo primero hasta el final. Se trató de un esfuerzo en el que en algunos casos se tomó material oral y en otros, desde luego, material escrito, para reordenarlos, reconfigurarlos y darles una presentación más armónica. La mayoría de los especialistas señalan la presencia de dos narraciones diferentes y parcialmente incoherentes en la historia de Noé. La fuente Y o yavística, la más antigua, y fechable alrededor del 1200 a.C., cuando las tribus de Israel se asentaron en lo que luego fue la tierra de Israel. Y la fuente S o sacerdotal, probablemente escrita después del 586 a.C., cuando los judíos fueron deportados a Babilonia. Lo que leemos actualmente en la Biblia de los Hebreos o Antiguo Testamento es una combinación, un esfuerzo por reunir las dos fuentes, Y y S, de modo que cuando se lee la historia se encuentran aparentes contradicciones. Es como si hubieran tomado Y y S y las hubieran barajado como cartas. Por un lado está Y y por el otro S. Las juntaron y tenemos, por ejemplo, tres frases de Y y luego tres frases de S, y así sucesivamente. Yo supongo, y no es que sea solo una suposición, es que no existe nadie a quien podamos preguntar, que los que reunieron las fuentes Y y S decidieron no discriminar cuál de las dos fuentes era la mejor, la más original, la más correcta. Decidieron juntarlas y que el lector o el oyente tomara su propia decisión, o bien insertar algunas marcas que están más allá de mi capacidad racional de comprensión para indicar cómo debían armonizarse. Los cuentos sobre el diluvio son comunes a numerosas culturas de todo el mundo. Solo en África estos mitos son relativamente más escasos. Hasta el siglo XIX los estudiosos estuvieron seguros de que la Biblia contenía la quinta esencia de la historia del diluvio, la fuente de la que habían salido todas las demás. Pero en 1853 se realizó un sorprendente descubrimiento que llevó a los especialistas a admitir que todo lo que sabían era erróneo. En las ruinas de la Biblioteca Real de Nínive, en el actual Irak, se desenterraron unos 25.000 fragmentos de antiguas tablillas babilónicas. Se fecharon alrededor de 1700 a.C., es decir, unos 500 años antes de que se escribiera el Antiguo Testamento. Las tablillas estaban escritas en una escritura llamada cuneiforme. Cuneiforme significa de forma triangular, y es la palabra que utilizamos para referirnos a la manera en que se escribía normalmente en tablillas de arcilla, en las que se escribía con una caña de junco. Se le dio este nombre porque los elementos individuales de cada signo parecen un triángulo alargado. En 1872, George Smith, un investigador del Museo Británico, se puso laboriosamente a unificar y posteriormente a traducir los trozos de puzzle de las tablillas babilónicas encontradas en Nínive. Una noche, Smith se encontró con un pedazo más grande del que solo una cara era legible. Quedó asombrado al leer la historia de un hombre que construyó un arca para huir de una inundación devastadora, que montó a bordo animales de todo tipo y que envió pájaros para comprobar si las aguas habían descendido. Lo que Smith había hallado era un capítulo de un cuento mucho más largo, la epopeya de Gilgamesh, inscrita en arcilla no más tarde del siglo XVII a.C. Publicó su descubrimiento el 3 de diciembre de 1872 en una reunión de la Sociedad de Arqueología Bíblica de Londres. Al leer y descifrar todo ello, el efecto tanto en el individuo que leía como en el público fue fenomenal, porque aquí por primera vez y prácticamente al pie de la letra se encontraba la confirmación de que las historias contenidas en la Biblia también existían fuera de ella. La epopeya de Gilgamesh no fue la única narración mesopotámica sobre el diluvio descubierta por los arqueólogos. Otra historia, la sumeria, está fechada alrededor de 1800 a.C. Una tercera, la epopeya de Atrahasis, se inscribió en arcilla alrededor de 1700 a.C., pero en realidad es mucho más antigua. Todas estas historias cuentan cómo el mundo sufrió tal superpoblación de seres humanos que estos se volvieron demasiado ruidosos y los dioses no pudieron dormir. Para acabar con el ruido, decidieron destruir la humanidad.
Si se lee el cuento tal y como está escrito y no te informan de dónde proviene, sin duda se diría que viene de la Biblia. Es que es casi idéntico, es muy, muy sorprendente. En muchos sentidos, estas leyendas mesopotámicas están estrechamente relacionadas con las bíblicas. No solo en la idea general de una inundación, sino incluso en algunos detalles concretos. Está la figura de Noé, que reúne a su familia y se sube a un arca, permanece en el arca durante un tiempo mientras el resto del mundo humano, se ahoga y el arca queda varada en una montaña. Hay algunos asombrosos puntos de contacto entre las dos que indican que no pudieron darse accidentalmente. Dependen de una fuente común o de una tercera tradición que ha pasado a ambas. Los parecidos son tan estrechos en términos de estructura general, de estructura episódica. Por ejemplo, el hecho de mandar pájaros para buscar tierra firme. Esto sucede en el relato bíblico y en el cuneiforme. Me resulta imposible concebir una situación en la que estos dos cuentos surgieran de manera independiente. Claro que esto plantea un par de preguntas adicionales. ¿Cuál fue el primero, el mesopotámico o el bíblico? Lo que está muy claro a propósito de las historias mesopotámicas, en particular la de Atrahasis, es que dos de sus versiones pueden fecharse muy precisamente, o con una precisión relativa a principios del segundo milenio antes de Cristo. De modo que no hay duda de que la tradición literaria mesopotámica que incluye estos dos relatos del diluvio es muy anterior a la hebrea. Ahí está el humo del disparo. Con esto hemos descubierto un material mesopotámico del que sabemos que es mucho más antiguo que la versión bíblica. ¿Historias de diluvio cientos de años, si no miles, anteriores a la Biblia? ¿Cómo es posible? No hay duda de que esas historias están ahí, presentes en tablillas reales y legibles. Y no hay duda de que los pueblos cananeos y luego los israelitas conocían esas historias y sabían que eran buenas, es decir, que abordaban problemas fundamentales. La otra posibilidad en cuanto al Génesis es que fuera una historia incluida en las tradiciones del Génesis durante el exilio, cuando los judíos residían en Babilonia, e indudablemente tenía que haber gente entre ellos que conociera bien la cultura cuneiforme. La existencia de no uno, sino de cuatro mitos sobre el diluvio hizo que muchos especialistas pensaran en la posibilidad de que se diera una inundación real sobre la que se basaron los cuentos. ¿Pero existió un gigantesco diluvio? ¿Y puede la ciencia demostrarlo? Durante siglos, muchísima gente ha tratado de hallar el eslabón perdido entre la Biblia y la historia. Algunos se concentraron en demostrar que existió el arca. Otros creyeron que lo mejor era encontrar la prueba de que se dio una inundación global. Entre ellos, Sir Leonard Bully, hijo de un pastor inglés y destinado a seguir sus pasos. En 1922 empezó a excavar en la antigua ciudad de Ur, antigua capital de Mesopotamia, situada actualmente en un rincón perdido de Irak. En 1929, Bully realizó un hallazgo inesperado. Empezó a excavar en las ruinas de un túmulo de Ur y abrió un espacio hasta unos 15 metros por debajo de la superficie del túmulo. En ese espacio abierto vio la oportunidad perfecta de investigar los primeros periodos de la historia de Ur. Atravesó varios estratos de periodos de ocupación. Entonces, llegó a una capa más espesa de suelo estéril. No había nada. Ningún resto de ocupación humana. Bully atravesó la capa estéril y llegó hasta los estratos inferiores, que al igual que los superiores mostraban rastros de ocupación humana. La capa de suelo estéril era la prueba de que alguna catástrofe había obligado a los habitantes de Ur a abandonarla por un espacio de tiempo indeterminado.
Llamó a varios de sus trabajadores, a varios de sus colaboradores, entre ellos a Max Mallowell, que luego se casó con Agatha Christie, y les preguntó qué pensaban que podía significar. No pudieron responderle nada. Y luego apareció su mujer, Catherine, un personaje muy interesante que Agatha Christie convirtió en víctima de asesinato en muerte en Mesopotamia. Y Catherine dijo inmediatamente, está claro, fue el diluvio universal. Bully era un maestro de las relaciones públicas e informó al Times de Londres de inmediato. La noticia de que se habían descubierto nuevas pruebas de la existencia del diluvio de Noé se difundió a toda velocidad. Bully volvió a Inglaterra convertido en una celebridad. Trajo con él cajas de arena y de sedimentos del denominado estrato del diluvio, que luego vendió a un público enceguecido para financiar más excavaciones. Bully fue muy alabado por el significado de su descubrimiento. No creo que se mantuviera durante mucho tiempo, y en realidad no estoy seguro de que el propio Bully se lo creyera. Pero era un consumado artista de las relaciones públicas, y de una forma en que ningún investigador de campo lo había sido hasta entonces. Logró volver a enganchar al público con las excavaciones de Ur. Podría ser que en el mejor de los casos hubiera descubierto una inundación local o regional, pero de ninguna manera una porción de cataclismo universal, como el que indican las historias mesopotámicas y bíblicas. En 1997 se publicó una nueva teoría que cambió por completo la visión que tenía la gente, la prensa y los profesionales del diluvio y de Noé. Afirmaba que hace unos 7.500 años el nivel del Mediterráneo subió drásticamente. Supuestamente habría un paso muy estrecho que mantenía las aguas del Mediterráneo y a consecuencia de algún accidente sísmico, un terremoto o algo similar, el Mediterráneo rompió esa barrera y se desparramó por la zona del Mar Negro. Al romperse, todo se derrumbó y el agua se desparramó por la zona derrumbada. Imaginemos una situación como la de las cataratas del Niágara, pero 10 veces más grande, con un gigantesco flujo de agua inundando el Mar Negro. Los defensores de esta teoría piensan que al ritmo en que el Mediterráneo inundó el Bósforo, el nivel del Mar Negro subiría unos 15 centímetros diarios. Eso significa básicamente que cualquier asentamiento que existiera en la actual zona del Mar Negro quedaría anegado casi de la noche a la mañana. Tuvo que darse una pérdida de vidas masiva. Y eso habría sido considerado como un acto de Dios por la gente que vivía en esa época. Tuvo que afectar drásticamente a la ecología de la zona, porque está claro que se dio un cambio radical de un lago de agua dulce a una ecología de agua salada. Eso tuvo que cambiarlo todo. Y probablemente no volvió a sentarse nadie alrededor del Mar Negro durante 1000 años después de la inundación. De modo que fuera una inundación lenta o rápida, lo importante es que cambió por completo la manera de vivir de la gente asentada alrededor del Mar Negro. Posteriormente se añadió que los supervivientes del Mar Negro se desplazarían hacia el norte y el oeste, hacia lo que ahora es Europa. Hacia el este, es decir, hacia China, y hacia el sur, hacia Mesopotamia, llevando consigo recuerdos de un diluvio devastador. Si el Mar Negro sufrió una inundación cataclísmica tal y como proponen, tiene que quedar un paisaje sumergido ahí abajo. Gracias a los robots, podemos bajar y echar un vistazo en esa zona. Y lo que encontramos es realmente increíble. Encontramos una línea de playa. Encontramos la antigua costa, con varias colinas y lo que parecen ser lechos de ríos. Encontramos un paisaje completo. Eso le dio credibilidad a la idea de que ocurrió algo que pudo haber inspirado la historia del Arca de Noé.
En realidad no tengo nada en contra, desde el punto de vista geológico o geomorfológico, de la inundación del Mar Negro. Creo que el problema surge al vincular esta inundación del Mar Negro con los mitos del diluvio, tal y como se cuentan en el sur de Mesopotamia o en la Biblia. ¿Hubo una diáspora de gente desde el Mar Negro al sur de Mesopotamia? No veo ninguna prueba de ello en la arqueología del sur de Mesopotamia. Uno de los elementos presentes en la investigación sobre el Mar Negro es que, en realidad, el mundo del Mar Negro es muy diferente al mundo del Oriente Próximo Antiguo. Y tanto los documentos bíblicos como los cuneiformes que describen la inundación son documentos de Oriente Próximo. De hecho, parten de un modelo diferente y son quizá la prueba de que el Mar Negro no fue el lugar donde se dio la inundación bíblica. Durante miles de años, la gente creyó que el cuento de Noé y el diluvio universal eran, al mismo tiempo, producto de la inspiración divina y un hecho real. Pero hasta la fecha, las pruebas científicas y arqueológicas no sostienen tal afirmación. Y, sin embargo, la gente sigue creyendo. La Biblia es un documento complejo que combina la alegoría con el simbolismo y la historia. Pero en cuanto a Noé, el diluvio y el arca, ¿puede considerarse fiable? La búsqueda de una prueba de una inundación tan devastadora que dividiese los tiempos en un antes y un después ha quitado el sueño a muchos estudiosos y científicos. Pero esta búsqueda permanente se ha basado en detalles proporcionados por el libro del Génesis. Los cuentos de la Biblia se transmitieron originalmente en arameo, se escribieron en hebreo y se acabaron traduciendo al griego y al inglés. Este largo proceso ha servido para realzar los misterios de Noé y el diluvio. ¿Es verdaderamente una historia sobre gente y acontecimientos reales? Cualquier acontecimiento real e histórico que pueda ocultarse tras estas historias está tan profundamente enterrado en el pasado, incluso contando desde el tiempo en que los escritores bíblicos realizaban su trabajo, que es muy difícil hablar de estas historias como historia del diluvio. El peso de las pruebas de las propias historias indica que se trata de cuentos narrados con razones diferentes a las de informar sobre lo que ocurrió en determinado momento. La gente que escribió este cuento no lo escribió meramente por entretener y contar una bonita historia sobre Noé. Tenían un proyecto grandioso y serio. Trataban de definir quiénes eran. Trataban de definir quién era su Dios. En cuanto al diluvio, si se pretende considerarlo históricamente, hay que considerarlo así en otro sentido. Concretamente, hay que fijarse en qué nos dice sobre la visión del mundo, sobre la mentalidad de los escritores que transmitieron la historia. Es más, si usted prefiere, un texto sobre ellos mismos que sobre el diluvio. Hoy en día, la mayoría de los estudiosos concuerdan en que los autores de la Biblia hebrea trataban de realizar una afirmación teológica, que emplearon muy libremente las metáforas y el simbolismo y que no intentaban que sus datos sobre un diluvio universal fueran tomados como una verdad literal. La historia sobre la inundación de Noé no nos llega como un testimonio documental sobre un acontecimiento concreto. Es más bien una reflexión, aunque con gran cantidad de detalles sobre el pasado, pero no por ello deja de ser una reflexión. Para mí es muy probable que existiera una inundación global y cataclísmica, o que hubiera un superviviente elegido, o que todo ello sea algo más que una serie de bonitos e interesantes datos sobre la relación de la humanidad con el agua y con los dioses. Cuando la gente habla de inundaciones globales, sobre todo en los tiempos antiguos, está hablando de inundaciones que cubrieron la tierra que conocía. En este caso, una pequeña porción de África del Norte y una pequeña porción de Oriente Próximo, porque eso era el mundo para ellos. De modo que nunca tuvieron la intención de decir que todas las tierras del globo fueran cubiertas por el agua. Yo diría que los mitos del diluvio son tan solo parte de la vida de Mesopotamia del Sur. Y sí,
Es posible que la gente que imaginó y escribió estos cuentos pensara en una inundación concreta del pasado particularmente desastrosa, pero probablemente sufrían inundaciones todos los años. No creo en absoluto que una de estas inundaciones fuera la que se convirtió en leyenda para ser transmitida, transmitida y transmitida hasta acabar en el Génesis 6:9. No sé cuándo se originó verdaderamente la historia del diluvio, pero no hay duda de que es algo muy antiguo en la memoria del ser humano. ¿Cuándo ocurrió exactamente? Nadie lo sabe. ¿Qué acontecimiento hizo surgir esa idea? Nadie lo sabe realmente. Hay gente que sugiere determinadas teorías, pero ninguna puede demostrarse. Tan poderosa es la historia de Noé que tan pronto como fue llevada al papel, la gente ya se puso a buscar el arca. ¿Dónde buscar? Los datos bíblicos indican una montaña o un área montañosa, denominada Ararat, en la que Noé varó su arca. De hecho, el Antiguo Testamento no nombra ninguna montaña en concreto. Tradicionalmente se traduce del hebreo por los montes de Ararat, es decir, una cordillera, no una montaña precisa. En realidad, Ararat es como las Rocosas o Sierra Nevada o los Apalaches. Indica algo, pero no es exactamente lo que podríamos llamar una guía segura que nos diga dónde encalló el maldito trasto. Nunca se ha escrito en ningún lugar que el monte Ararat sea el lugar en el que Noé varó el arca. Se percibía así porque es un pico muy alto. Es el único pico de los alrededores. El resto del terreno no ofrece características singulares salvo ese gigantesco y bien conservado pico. Y si se inundaba algo a su alrededor, está claro que el pico sería lo único en sobresalir, por decirlo así. Yo no me peleo con la gente que quiere ir allí y buscar el arca. Estoy totalmente convencido de que no la encontrarán. El instinto siempre está ahí. Quieres echarle mano. Tocar algo que esperas sea un vínculo con un mundo que por naturaleza no es muy remoto. Creo que es un impulso natural. Pero es que a veces nuestra propia pasión por buscar nuestro pasado remoto nos impide encontrarlo. Pero al cabo de numerosos milenios sigue sin existir una prueba definitiva de la existencia de una inundación global, ni de la localización, ni siquiera de la existencia del Arca de Noé. A pesar de su avanzada tecnología, las fotografías de la anomalía del Ararat, tomadas en 1999 por Heliconos, no son concluyentes. Los especialistas que estudiaron las imágenes se encuentran divididos en cuanto a su auténtica naturaleza. Puede que algún día satélites como el Quick Bird, con su asombrosa resolución de medio metro, revelen la verdad sobre la anomalía del Ararat. ¿Pero revelará algún día la historia de Noé y el diluvio todos sus secretos? Los estudios sobre Mesopotamia están en permanente estado de cambio. En cierta forma, espero que siempre quede algún elemento misterioso. Eso es lo que nos hace seguir investigando. No creo que sea posible comprender totalmente, completamente, absolutamente nuestro entorno. Es el viaje lo que merece la pena, no tanto el resultado final. Esa búsqueda es parte de la exploración de la Tierra, de nuestro conocimiento del entorno, de nuestro país y nuestra región, y todo eso está muy bien, es estupendo. Esa es la belleza del misterio de esos cuentos. Siempre invitan al lector a plantearse nuevas preguntas a cada nueva generación. Tanto si crees en ello como si no, da exactamente igual, te afecta. Quiero decir que aunque hayamos llegado a dudar de ello últimamente, sabemos que los conceptos religiosos motivan grandiosas acciones, tanto buenas como malas en todo el mundo. No creo que lleguemos a un punto en que podamos decir que lo sabemos absolutamente todo sobre el pasado. Siempre queda una pequeña puerta abierta a un nuevo descubrimiento. Lo más seguro es decir, Dios sabe.